Ya estamos. F de x igual a x cuadrado más 3x. Si x es menor o igual que 2. X cuadrado menos bx menos 4. Si x es mayor que 2. Y dice calcula a y b para que sea derivable. N que es igual a 2, que es el punto donde tiene... Sí, sí, continuidad de derivabilidad. Vamos a ver, para que sea continuo, vamos a hacerlo rápido. Os dije, esto lo podemos hacer rápido, hay que poner límite y toda la hostia esa. Pero os dije, y ya, cogéis el 2, sustituí aquí. Para que sea continua, por la izquierda, tiene que valer lo mismo que por la derecha. Cogéis el 2 y lo sustituí aquí. Y punto pelota. ¿Te acuerdas que tiene que hacer para que sea continua? Que por la izquierda es lo mismo que por la derecha. ¿Sí o no? Pues sustituyo el 2 por la izquierda y por la derecha y me tiene que dar lo mismo. Eso es para que sea continua. Ahora, para que sea derivable, tiene que pasar lo mismo con la derivada. Tito, tito, ti. Hago la derivada. Toti, toti. ¿Y qué hago con la derivada? Para que sea continua tiene que dar lo mismo por la izquierda que por la derecha en el 2. ¿Vale? Entonces sustituyo el 2 por la izquierda y lo igualado al sustituir el 2 en la derecha. Sí, da eso, da eso. Pues lo has operado, ¿no? Está, lo has operado. Ahora lo tocamos, que yo he ido por la derivada antes de poner eso bonito. Para que sea derivable, la derivada tiene que ser continua, es decir, tiene que pasar lo mismo. Que si cojo por la izquierda y sustituyo el 2, sería 2 por A por 2 más 3, tiene que ser lo mismo que si sustituyo el 2 por la derecha. 2 por 2 menos B. Y yo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Me queda, la de arriba es 4A más 6 igual a 4 menos 4, 0 menos 2B. Y la otra me queda, 4A más 3 igual a 4 menos B. ¿Cómo la hago? ¿Eh? ¿Cómo lo hago? Yo lo voy a poner bonito. Primero, 4A más 2B. ¿Pero el conjunto, la de la continuidad de la derivada? Sí, la zona. ¿Cómo? Me queda 4A más 2B igual a menos 6. Y 4A más B igual a 1. ¿Y ahora qué hago? ¿El qué? Despejo la B, por ejemplo. B igual a 1. ¿El qué me da 2? Abajo, 2 por 2, 4, ¿no? 4. 4A más 3 igual a 4 menos B. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Allí cómo la puse? ¿Cuál? Esa que acaba de la de 4A menos B, ¿dónde la puse allí? 4A más 3 igual a 4 menos B. 4A más 3 igual a 4 menos B. La derivada. ¿Sigo? Me queda B igual a 1 menos 4A de aquí
y hago 4a más 2 por 1 menos 4a igual a menos 6. 4a más 2 menos 8a igual a menos 6. Me queda menos 4a igual a menos 8, a igual a 2, y si a vale 2, me vale 1 menos 4 por 2, 1 menos 8 menos 7. Y ahora eso ya está.